Hay un camino. Echemos un vistazo. ¿Qué está pasando? Mierda, la Trinidad, abajo. Maldición. Se atoró. Ya me doy cuenta, ¿qué haremos al respecto? Sígueme. ¿Cómo diablos voy a saber? ¿Qué estás haciendo? Atrás, escóndete. Tú eres el de logística, ¿no? Pero no quien se puso a cruzar un puente podrido. ¡Wow! ¡Alto! Me encargo. Espera, son amigables, pero mantén los ojos abiertos. Yo me encargo. Asegúrate de que nada pueda pasar. Quiero toda esa zona sellada. Sí, señor. Si hay algo aquí, vamos a encontrarlo. ¿Cuándo fue la última vez que revisaron esto? Esto está oxidado. No te distraigas, Luis. ¿Qué estamos buscando aquí? A lo que se mueva y a lo que no también. ¿Todavía no han encontrado esa reliquia? Me encantaría hallarla. A mí no. ¿Por qué no? Serías un héroe. Moriría seguramente. No, gracias. Seguiré aquí buscando enemigos. Menos hablar y más buscar, señores. ¡Muevan sus traseros! Sí, señor. Por hacer turismo. Habrá que ir por debajo. Sí. Sabemos cuál es el templo. Lo que buscamos son ruinas más pequeñas que han pasado por alto antes. Bien. Está muy atascado. Me temo que si lo movemos lo perderemos. Vamos a tener que reforzar el puente. ¿Por qué no probaste el puente como te dije? No, estoy bastante seguro de que probamos el puente. No te voy a cumplir. Tal vez podamos sacarlo. Pues, puede ser. Déjame pensarlo. Podemos con ellos. De acuerdo. Tú por la izquierda. Me encargaré de ellos. ¡Escóndete! ¡Dave! ¡Sammy! ¡Rayos! Les dije que probaran el puente primero. ¡Hijo de! ¡Dave! ¡Sammy! ¡Púdrete! ¡Alto! Gracias. ¿Estás bien? Sí. Tómala. Espero que haya sido el último. Significa que está sanando. Puede que me agradara más cuando estaba herido. Ay, lo sé. Solo intento no pensar en mi espalda. Sabes, mi abuela sobrevivió a un tsunami en los años 60. ¿Qué pasó? Perdió amigos, su familia, perdió su negocio. Pero después de eso, podía prever catástrofes, erupciones, tormentas y más.
funcionó. Anda, movámonos. ¿Alguna idea de qué son las gemelas en el acertijo? Podría ser lo que sea. Un par de monumentos, montañas o arroyos. Supongo que lo sabremos cuando lo veamos. Sí. Veo gente ahí abajo. Ojalá sean amistosos. Mejor habla tú. Hola. ¿Sabes si hay un lugar cerca donde podamos pasar la noche? ¿Cómo se adentraron tanto en la selva? ¿Se perdieron del grupo turístico o algo? No. Ya vinieron unos tipos en busca de unas ruinas. ¿Vienes con ellos? La Trinidad. Definitivamente no. Ah, me vendría bien un descanso. Vamos. Lamento hacerles tantas preguntas, ¿sí? Pero en este pueblo el único hotel es mi casa. No hace daño ser precavido. Por cierto, soy Yona. Abby, Lara. Tomen asiento. Carlos, tres. ¿Y exactamente a qué vienen? Íbamos tras un acertijo y el avión cayó. ¿El avión se estrelló? Sí. ¿Y salieron caminando del accidente? Bueno, es que no volaba tan alto. Venimos a buscar ruinas mayas. ¿Mayas? Saben que es Perú, ¿cierto? Sí. Sí, larga historia. Gracias. Bueno, no te ves como el típico arqueólogo. Ella es arqueóloga, yo soy cocinero. ¿En serio? Sí. ¿Ya probaste de nuestro ceviche local? Es la especialidad. Solo si crece en la selva. ¿No viste nuestros famosos árboles de pescado? ¿Esto en dónde es? México. ¿Por qué? Ya he visto un símbolo como este. ¿Dónde? Hay unas ruinas no muy lejos y una piedra tiene tallado algo parecido. ¿Te importa si echo un vistazo ahí? Nah, por mí adelante, pero te garantizo que no son mayas. Mi pueblo era inca, con mucho orgullo. ¿Por qué no descansas un rato? ¿Segura? Te prometí un día libre. No voy a decir que no a eso. Diviértete. Igual tú. ¿Es nueva aquí? Acostúmbrese a no hacer nada, aunque beber y sudar ayuda a soportar el día. ¿No eres de aquí? No, trabajo en un barco que golpeó unas rocas a las afueras de la ciudad. La tormenta llegó y hundió el maldito barco. ¿Quiere negociar? ¡Ja! ¡Ah! ¡Hola! ¿Es parte del equipo de excavación? No, solo estoy de paso. Bien, si necesita algo, el mercado está en el centro del pueblo. Podría abastecerse antes de continuar. Gracias. Fue un placer. Llevo 2 años tratando de reunir valor para invitarla a salir. Por fin lo hago. ¿Y quién es ese tipo? Gracias a Dios. Hey, si quiere conocer Kuwak Yaku, puedo ayudarla. ¿Eres el guía turístico aquí? Sé a dónde ir y a quién no hay que acercarse. Ya veo.
El mejor pescado es el del muelle, obvio. El licor de cerdo tiene los mejores tacos, pero la cerveza está caliente. Tendré cuidado con eso. Ah, y Omar, aléjese de ese tipo. No necesita sus problemas. Cree que puede venir a la ciudad y tomar lo que quiera. ¿Ha visto a mi marido? ¿O a mi hija? No lo creo. ¿Dónde los viste por última vez? Pasan las noches con las estrellas, brillando y saludándome. Pero por la mañana viajan al río. Oh. Normalmente los veo brillando ahí. Pero la tormenta entrelazó las aguas. Sé que están ahí abajo. Sé que lo están.